Muy buenas tardes. Primero cambiemos el idioma eso. Vale. Correcto. Ahora les damos la posibilidad de hablar. Aunque bueno, bien podrían poner alguna reacción por ahí, ¿no? Pero. Vale. Correcto. Escuchan, sí, ¿no? Permítanme un segundito, me pongo el alcohol para poder taparme la mascarilla. Reciban un saludo cordial desde la Facultad de Ingeniería Química. Estamos haciendo el aceite esencial. A ver, vamos a ver. Lo que sí, tendremos que hacer esta clase un poco corta, porque me informaron los porteros que solo se abre la facultad hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, unos 2 minutitos antes de las 5 terminaremos la clase, ¿no? Para tener todo el tiempo del mundo para poder cerrar bien la computadora, dejar cerrada la oficina y que no me dejen dentro los guambras, ¿no? O sea, los amigos porteros. ¿De acuerdo? Ya, entonces pongan por ahí ejercicios de carta psicrométrica, ¿verdad? Tengan ya manito la carta psicométrica. Me parece que tenemos preparado un cajuto de carta psicométrica, ¿no? Paralelo 2. Para ver qué tal les va. Jueves. Creo que tenemos un cajut de carta psicométrica. Me parece que esto está listo y preparado, así que ya voy a tener ahí listitos. Apuntes, esas cosas, toda la información de la carta, junto con la carta psicrométrica, está ahí en el folder, ¿no es cierto? Entonces, a ver, cajut. A ver cómo nos va. Eran pocas preguntas. Uy, perdón. Eran pocas preguntas y sirve, ¿no? Como para este poco tiempo que tenemos. Iniciar sesión. Pum, ahí está. Vamos a ver un cajón de la carta psicrométrica. Aquí teníamos. Vamos a ver las pin. Sí. Mira. Carta psicrométrica. Deja ver si no había otro. No, 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 no. No. Este está bueno. El cajutito, ¿no es cierto? 10 preguntitas, súper sencillas, súper fáciles, ¿verdad? Como para terminar el PAE, ¿no? Para terminar la semana con un PAE divertido. ¿Sí pueden ver la pantalla, no? Me imagino que sí, porque no han dicho nada. Ay, no, pero esperen, antes de esto hay que ver la asistencia. Un virtual. Un ratito, cálculos básicos, paralelo 2. Esto ya les puse, pero no vi cuántas personas, porque tengo 38 aquí. Veamos cuántos pusieron. 38. Bien, les felicito, muchachos. Qué calidad ustedes. Bien, eso está bien. Uno como vamos a decirte, bien, ¿sí? Sí, porque es increíble. Fíjate, no sé, creo que me pasé en la mañana con el otro paralelo con los de orgánica, no me acuerdo, pero según el Teams, ¿no es cierto? Me inventó 20 personas. Pero te vienes a ver acá al aula virtual y había 30, 10, 30 puestos presentes. Digo, madre de Dios. Eso es pasarse de vivos, ¿no? Es decir, ah, pues yo basta poner presente en el aula virtual y me voy. Puf, yo no entro ni a clase.
Mal, mal, eso es hasta falta de ética, ¿no? Pero bueno, pasa. Así sucede. En fin, vamos a nuestro objetivo de configuración, que es esto. ¿Quieres cambiar la música de la sala? Ah, sí, entendido. Vale, muy bien. Modo clásico. Prepárate para unirte. Entonces ya sabes tú, ¿no? Yo también me uno desde mi teléfono. Eso, aquí estamos, ¿no? Pondrán nombrecitos ya conocidos, ¿no? Tengo 38 en la sala y están 36 aquí en el cajón. Eso, 37. Deberían llegar 39 personas aquí al cajón. Faltan dos, por favor. Ya están 39 aquí en la sala. Deberían llegar 40 aquí al cajón. Eso, dos más. Bien, una más. ¿Quién falta de los que me están escuchando? Eso, ya, 40. Podemos arrancar, ¿de acuerdo? Voy a dejar el candado abierto, por si acaso alguien dice, es que justo se me colgó el internet, profe, y me tocó salirme, ¿vale? Listo, 10 preguntas, súper fáciles, verán, esto es teoría total, ¿sí? Carta psicrométrica. Mira, teoría y ejercicios súper fáciles. ¿Verdadero o falso? El estado de aire atmosférico a una presión especificada se establece mediante dos propiedades intensivas independientes. Intensivas independientes. Presión especificada. Dos propiedades intensivas. Correcto, verdadero. Propiedades intensivas independientes que no dependen de la cantidad. La temperatura de bulbo seco, sí, no depende de la cantidad. Temperatura de bulbo húmedo también no depende de la cantidad. Sí, basta con esas dos y ya está. O temperatura y humedad. Son intensivas, ¿no? Vale. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo es el profe? Bueno, el profe no debería participar, pero bueno. ¿Verdadero o falso? Para el aire saturado, las temperaturas de bulbo seco, de bulbo húmedo y punto de rocío son idénticas, ¿sí o no? Para el aire saturado, las temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo y punto de rocío son idénticas para el saturado. Ah, caramba, aquí sí tuvimos divergencia en el tema, ¿no? Son idénticas, ¿no? Verán, si quieren les pongo la carta psicrométrica para que la vean.
De acuerdo, y ahí lo vamos descubriendo entre todos, porque vaya así, no, pues, este profe, no, pues, no, pues, a ver, espere. Déjenme poner esto por aquí, ¿vale? Tentán. Y déjenme buscar dónde está mi presentación de la carta psicrométrica. Pero son idénticas, es que son igualitas, ¿no? Verás. Ejercicio 6 era, ¿no? Sí, 6, aquí está. Eso, mira, mira. Te pongo aquí. Uy, ¿qué es pues? Ah, debo hacerle más chiquita esta pantalla. Claro, la hacemos, no pasa nada. A ver, pic. Eso, mira tú. Ahí está la carta psicrométrica, ¿no? Verás, por aquí estaba. Mira, ahí la tienes, ping. ¿No es cierto? Hagamos más grande esto, quitémosle esto. Ah, mira. Pic. Temperatura, bulbo seco, 10 grados centígrados. Temperatura, bulbo húmedo, 10 grados centígrados. Y como está la saturación, es igual a la del rocío. Encontrar la temperatura del rocío es una mezcla que está acá adentro, se les lleva humedad constante hasta acá. Y en este punto que es la saturación, coinciden las tres. ¿Vale? Vamos, siguiente. Ponerse pilas, chute el profe. Ya voy a dejar de responder bien. Vamos. Quiz. La línea que se observa en la figura corresponde a. La línea que se observa en la figura corresponde a. La línea, ¿qué será la vertical? La vertical, pongámoslo yo. La línea. ¿Qué línea? No tengo ninguna línea. Bulbo seco. Esto sí fue a la adivinanza porque estaba. Chuta, perdón. La línea, dice, había varias líneas, ¿no? Bueno, pues bulbo seco, ¿no? ¿no? La línea vertical, las líneas paralelas. Bueno, en fin. Y eso que ya vi está, y eso que está, me demoré en responder. Ay, bueno, vamos. Quiz. La línea que se observa en la figura corresponde a otra vez, toma ya. Serán las horizontales, ¿no? Pues no hay más. Las horizontales, ¿no? Las otras eran las verticales. Estas que están las horizontales, claro. Línea que se observa en la figura. La línea, ¿qué línea? A ver. Tengo 41 personas en el Teams. Bueno, veamos 41 respuestas. Ya está, 40, no, 42 debe ser. Son 41 conmigo. Ahora sí, humedad absoluta, ¿no? La I, las líneas horizontales. Mira, aquí sí tenemos un bulbo húmedo, mira, humedad relativa. Vale, ponerse pilas. Siguiente, verdadero o falso. Las curvas que se presentan en la imagen, curvas, corresponden a la humedad relativa. Las curvas que se presentan en la imagen corresponden a la humedad relativa. Están dos personas de responder.
Bien, 39, bien, bien, claro. Esto ya estuvo muy bien. Reemplázalo por la pregunta más desafiante. Usa elementos multimedia para apoyar los diferentes estilos de aprendizaje. Reemplázalo por la pregunta más desafiante, dice. Usa elementos multimedia para apoyar los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Esta pregunta? Esto es una pregunta. Se coló. Respuesta correcta. Claro, respuesta correcta. Qué extraño esto, ¿eh? No debería. ¿Verdadero o falso? Vuelve a bajar la dificultad. No, es que aquí ya está. Hasta aquí nomás está, chicos. Un y este de acá. Reemplaza esto por una pregunta del límite tu Kahoot. No. Ya está, solo estas las anteriores y estas son las que salen de muestra. Ya, ya está. Listo, con esto llegamos al final. Quiz, no, ¿tenía alguna pregunta más fácil? No. Consulta bien, no. No, que no, que no. No respondan, ¡ay carambas! No respondan, pues esperen, aguanten. Sí, estoy diciendo que no, que ya está. Carta psicrométrica. Déjame descargarme el informe. El informe completo. Sí, mira el informe. Hagamos ya ejercicios. En serio, que tengo la presentación. Esperen, ¿cómo se descargaba esto? ¿Dónde está? Ustedes el informe, aquí está. Descargar informe, pique. Yes, descargar. Eso, busquemos el cálculos básicos 2. Uf, nos demoramos de 10 minutos. Bien. Está bien. Cálculos básicos 2. Calificaciones 21-22 son ustedes. Aquí carta psicrométrica Kahoot. De fecha 17 de febrero. 2022. Paralelo 2. Bien. Ya lo tenemos. Bien, ahora veamos los ejercicios que les tenía preparados en aquí en la presentación. Yo creo que con esto ya podemos ir, porque son súper sencillos, ¿verdad? O sea, te vas a morir de lo sencillo que es esto, ¿no? Mira. Hacemos ejercicios hablados, ¿no? Dice, use la carta psicrométrica para estimar. Para estimar, es decir, tengo que leer la carta, ¿no es cierto? Tengo que leer la carta, dice. Uno. Humedad absoluta, temperatura de bulbo húmedo, humedad, volumen húmedo, punto de rocío y entalpía específica del aire húmedo a 41 grados centígrados y 10% humedad relativa. Y dice la cantidad de agua que existe en 150 metros cúbicos de aire en estas condiciones. Use la carta psicrométrica para estimar la humedad absoluta. La temperatura del bulbo húmedo, la humedad, el volumen húmedo, punto de rocío y entalpía específica
de aire húmedo a 41 grados centígrados y 10% de humedad relativa. Y dos, calcule la cantidad de agua presente en 150 metros cúbicos de aire a estas condiciones. Ya. Entonces, leamos la carta ciclométrica, chico. Esto ya está en su mano totalmente, ¿no? Leamos la cartita psicrométrica, ¿verdad? Busquemos la de 41 grados centígrados de bulbo seco, definitivamente. Siempre que te den una temperatura, vos asumes que es bulbo seco, pero vamos, o sea, 100%, ¿de acuerdo? Siempre. No dices, ay, ¿qué temperatura será la del seco, la del húmedo? No, esto es bulbo seco directo puro y duro, ¿no? Y 10% humedad relativa. Ya, o sea, es un aire más seco que el del desierto, fíjate. No sé si fue con ustedes o con otro paralelo que vimos, pues, a ver, humedad en el desierto, del 20 al 50%. Y el desierto del Sahara llega al 22% de humedad en el aire, digo, relativa. Tremendo. Ya, ¿cuánto le sale? Humedad absoluta, ¿alguien tiene ahí el valor? Nadie me quiere hablar. Muchachos. Claro, llegamos a tener 41 conectados aquí en el Teams. Ahora ya están solo 39. Les pido que ubiquen este punto en la psicrométrica y nadie dice nada. Pues nada. Pues no está complicado, ¿no? Humedad absoluta, más o menos. Tenemos que buscarla, vamos a ver. 41 y 10. No está mi carta psicrométrica. Pucha, si no está tan sencillo. Que me digan, no, profe, es que yo no tengo la carta psicrométrica. Pues, 41 y 10, aquí estamos. 0,005. 10%, ¿verdad? ¿Qué más decía? Temperatura del bulbo. Humedad absoluta, 0,005. Ya. Temperatura del bulbo húmedo. Temperatura del bulbo húmedo. Vamos a buscarle carta psicrométrica. Es esta de aquí, ¿verdad? Aquí. 19 grados centígrados. Grados centígrados. Dice el volumen de volumen húmedo, ¿no? ¿Dónde está? Veamos las la tabla 0,85, qué sé yo, 0,86, 0,87, 0, ay carambas, 0,88 y por acá, uf, sí, 0,89, vale,
Ustedes que tienen mejor pulso, tienen una regla, pues les saldrá mejor, ¿no? 0,89. ¿Ya? Dew point, un specific enthalpy. Dew point es temperatura del rocío. Escoger esto de aquí y ¡boom! Llevarlo hasta acá. Y temperatura es ¿cuánto? 3 grados centígrados más o menos, ¿no? Sí. 3 grados centígrados. Súper fácil esto, ¿no? Por eso creo que es lo que no me responden ustedes, porque está tan sencillo que dicen, no, pues este profe pone las cosas tan fáciles. Y entalpía específica, bueno, pues cojo la temperatura del rocío. Y por aquí 51, 52, 53, 54.5. Ya vio. 54.5. Pero esto es saturado. Uy, perdón, eso es saturado. 54.5 saturado, ¿no es cierto? Hay que ver qué correlación hay que hacer entre 0,6 y 0,8 para que estará pasando esa recta. Menos 0,7 hay que quitarle, ya. Entonces 55.5 menos 0,7. Ya. Entonces aquí ya lo tenemos, fíjate. 0,89, que se ven las curvas, dew point 3 grados centígrados, que le sacamos también. Mira, 0,89, 3 grados centígrados, de entalpía específica. Pero con la corrección es este valor de aquí, ¿no? Y de ahí, pues muy sencillo, 150 metros cúbicos con la densidad de 0,89, calculas gramos de aire seco y luego con la humedad calculas la cantidad de agua, ¿no? O sea, más o menos 0,8 kilos de agua en esos 150 metros cúbicos de aire. Fácil. Listo, siguiente, dice. Aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa se enfría a 51 grados Fahrenheit a la presión constante de una atmósfera. Aire a 80 grados Fahrenheit. Vamos a buscar carta psicrométrica. 80, 80. 80 Fahrenheit. Está por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Este de los 80, ya, justo aquí, fíjate. Muy bien aquí. ¡Pac! Muy bien. Ya. Aire a los 80 grados Fahrenheit, punto 1 es este. ¡Puc, puc! Se enfría. La presión constante ponía. Dice, se enfría a presión constante de una atmósfera. Hasta 51 Fahrenheit. Use la carta psicrométrica para calcular la fracción de agua que se condensa y la velocidad a la cual el calor debe ser removido de 1000 pies cúbicos por minuto de aire húmedo a la condición final. Bien. Entonces, primero, cuando se enfrían las cosas, hay que ver si es que esta temperatura es antes o después del rocío. Antes o después del rocío. Entonces, para eso lo único es el carta psicrométrica, ¿no? Entonces, para ver en la temperatura del rocío de mi mezcla, tengo que llevarle a humedad constante, ¿verdad? Hasta acá. Y poco. La temperatura del rocío de esta mezcla está en. Pues no está. 71, 2, 3, es 73, pero dice que se enfría hasta 51, pudo hasta acá abajo. Entonces, claro, fíjate, llegamos hasta la temperatura del rocío y le bajamos hasta 51, ¿sí? Hasta este punto de aquí, perfecto. Y vemos acá la humedad a la que llega esta cosa, ¿no? Mira, ¿verdad? Y pues vamos a ver, prolonguemos esta, porque es gramos de unidad, libras. Ah, pues está igual, libras, gramos. No es cierto, aquí está la una y la otra estaría acá. Esto nos va a dar una idea de cuánto
Agua vamos a condensar, ¿no? Fucsia. Sí. Este es el punto 2, ¿no? 51 grados Fahrenheit, este es el punto 2. Pero lo bueno es que nos da las humedades shock. Eso. ¿Cuánto nos da? 124 gramos por libra de... Sí, mira. El punto 1 es 124 gramos por libra de aire. Y acá tenemos 54 gramos por libra de aire. Perfecto. Ya. Entonces, esto, lo primerito que debes ver cuando enfrías las cosas es que llegas o no al rocío. Y ubicar el punto, porque el rocío está acá arriba en 73. 71, 72, 73. Pero, pues, bajamos hasta 51, ¿no? Vale. Entonces... Ya, fíjate lo que te dice. Tienes una libra masa de aire seco, que es lo que estamos teniendo como dato inicial. A 80 Fahrenheit y 80 de humedad relativa, ¿no? La libra masa de agua en vapor, esto sale de la humedad, ¿sí? Que esto ya lo sacamos con nuestra primera interacción, fíjate. ¿Cuánta humedad tiene ese aire? 120... 122, 124 gramos grains. Grains of mustard, sí. Gramos, ¿no? Grains o gramos. Ahí sí ya dudé de mi inglés. Un segundo. ¿Dónde está? Aquí. No. Ay, no, acá tampoco. ¿Qué es pues? No. Traductor aquí. Eso. Grains. Grains of mustard per pound of dry air. Grains, ¿qué es grains? Grains. Granos. ¿Qué será eso? Granos de humedad. Oh, no, no. Como estoy dudando, esto grains, porque no es grams. No tengo idea qué es esto, así que mejor no le. Un trabajo. Mejor no le paro a volar esto. Yo me quedo con esto. Libras, sí, libras de humedad por libras de aire seco. Este es 0,018 0,178. Ah, ¿cuánto da ahí? 2,460 17,6. Ya, libras de agua, 0,17,6. ¿Qué hora es? Ah, tenemos tiempo. Ya, esto de aquí facilito, 0,17,6. Estas libras de agua de aquí, pic. 0,0176, que el diagrama ciclométrico, ¿no? Entonces dice que se enfría esto isotérmicamente por un hasta 0,5 hasta 51 grados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo? Tengo aire, aire seco, ¿no es cierto? Esta misma libra de aire seco pasa acá, pero este aire tiene una distinta humedad. ¿Qué humedad tiene este aire? Vamos a verlo. Este aire está acá en la ciclométrica. Puc, ¿dónde estás? Este aire es este de aquí, con una humedad de 0,7246. 0,076. 0,076. 0,076. Pum. Esta humedad de aquí es 0,076. Ah, los BTU me están faltando. Primero veamos el BTU de la primera mezcla de aire. ¿Cuánto tenemos del BTU de esta primera mezcla de aire? Pues no hay corrección, fíjate, porque no estamos lejos de cualquier corrección. Estas se terminan aquí. Sí. Color para la entalpía. Ah, ¿dónde estás? Color de boli. Ahí estás. Rojo. Azul. Talpía de esta mezcla. Estamos por aquí, ¿verdad? Pac. Entramos hasta acá. Eso, 5 versiones, ¿no? 38, 2, 4, 6, 38.6. La entalpía de esta mezcla. Aquí no, 38.6, que es esta 38.6. Perfecto. Este otro punto
Veamos la entropía de esta señorita. Entropía de este otro punto está aquí, ¿no? 51 por aquí, así, clic. 22, 4, 6, 20.8, ¿no? Más o menos. Es más exacto posible, 20.8. Esto me ve aquí, ¿no? 20,8. Oh, ok. ¿Cuánta agua se me condensó? La diferencia entre las humedades, ¿no? 0,017 menos 0,0071 aquí. Debe dar esto de aquí, este valor de acá. Sí, debe dar este valor de aquí. Veamos, comprobemos. Coma 0176 menos 0,0071 68 6 creo que era 0,1044 me da. Sacas la diferencia de estas dos humedades, esta diferencia de aquí, y te da lo que se condensa, y a mí me da 0,01044. 0,01044. Bien, que está bien con esto, ¿no? Fíjate que le está calculando. Ah, bueno, yo saqué. Permíteme un segundito, por favor, chicos. Un segundito. Buenas tardes, Wendy, dígame. Ya, a ver, perdón. A ver, entonces, ¿de qué estábamos, no? Dice, use la carta ciclométrica para calcular la fracción del agua que se condensa. Ah, es por eso que te divide para 0,018, ¿no? Yo debería sacar mi valor dividido para 0,0176, que es el dato que yo tengo, ¿no? Que es el que saqué yo de mi carta, dividido para 0,0176 me da 0,59. Perfecto. Yo no doy 0,59 porque debes dividir, porque dice, ¿no? En fracción del agua para condensar y la velocidad a la cual el calor debe ser removido de 1000 pies cúbicos por minuto del aire húmedo a las condiciones finales. Ya, sí, ¿no? Oh, perfecto, entonces mira, me dice que tengo que calcular el volumen húmedo de la mezcla de las condiciones finales, para lo cual me voy a mi carta ciclométrica otra vez. ¿Qué está por aquí, no? No vamos a ver si sí, está justito aquí y chuta, creo que dice 13, ¿no? Este volumen, ¿no? ¿Qué es esta línea de aquí? Parece que dice 13, ¿sí? Oh, ¿dónde estás? ¿Tienes aquí eso? No, está. Está de aquí un poco. Bien. Tienes el volumen que sacas, 13 pies cúbicos por libra masa. La base sigue siendo siempre la base de cálculo, y esto yo creo que me lo preguntaron en la clase anterior, es una libra de aire seco, ¿no? Siempre es la libra de aire seco, porque acuérdate que las humedades van cambiando, ¿no? Y entonces, mira, una libra más aire seco te está diciendo que tienes en total 13 pies cúbicos, ¿verdad? Tengo que hacer calcular las entalpías. Aquí está, ya. 20.8, que es la entalpía de la salida, ¿no es cierto? Más estos 19 BTUs por libra de agua, ¿no es cierto? Que es la cantidad, fíjate, este es el peso de agua que se ha condensado, ¿no?
0.1044 es este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, acuérdate que en el balance es entradas menos salidas, ¿no? Entonces, aquí consideras del aire seco de la salida. Fíjate que están sumando todas las entradas, todas las salidas. Esto es todo lo que sale menos, caramba, menos todo lo que entra, ¿no? Entonces, fíjate, la libra masa del aire que sale. Acá, en esta condición de 51 grados Fahrenheit, y calculamos la entalpía, que, bueno, según lo que yo vi en mi carta, es 20.9. ¿Verdad? Luego, la libra masa de agua líquida y que eso me dé 19 BTUs. ¿De dónde sacas ese valor? ¿De dónde sacarías este valor de los 19 BTUs para la libra masa del agua? ¿Cuál sería tu fuente para llegar a esos 19 BTUs de ahí? ¿Qué me dirías? El agua líquida, agua líquida. Puedo ver en la carta psicrométrica el agua líquida, chicos. ¿O no? No en la, no en las cartas y con, ay, no puedo pensar. Bueno, pero podemos seguirla en la tabla de vapor saturado, ¿no? Sí, correcto. Ah, bueno, líquido, ¿no? Líquido saturado. A 51 grados Fahrenheit, ¿no? Claro, esto en la carta psicométrica no va a estar, porque imagínate, ¿dónde, en qué punto no, pues carta psicométrica, ¿en dónde? Si todos son mezclas de aire y agua, ¿no? Entonces, no, esto no hay por dónde decir que esto sale de la psicométrica. Ese valor de 19 va a salir definitivamente desde las tablas de vapor, como nos dice nuestra buena amiga Denise Dayana, me parece que habló, no le vi. Sí, vale. Entonces, fíjate, ¿por qué llegamos a esto de aquí? Dirás tú, ¿no es cierto? ¿Por qué es Q igual a delta H? Como ves, es un sistema abierto. Entonces, delta H más el delta de cinética. Sí, tenemos información si es que esto ha cambiado de tuberías, si es que hay más diámetro, menos diámetro, no tenemos. Por tanto, esto se nos va a anular, ¿no? Se nos va a hacer cero. Más el delta de potencial. ¿Tenemos alguna información de que nos dice que esto ha cambiado de altura? No, pues ninguno, se lo hace cero también. Es igual al calor, puk, menos el shaft work. El trabajo en el eje es que aquí tuviéramos nosotros una parte móvil. No tenemos una parte móvil, por tanto, shaft work se me hace cero. Y llegamos a establecer esto, ¿no? De que el delta H es igual al Q. Mira. Y pues ya lo tienes ya, ¿no? Que es la suposición que haces aquí. ¿Sí? Entonces, para evaluar el calor, pues te dice, ¿usted quiere evaluar el calor? Evalúa el cambio de entalpía. Corrientes que salen. ¿Qué salen dos corrientes? El aire con su agua, ¿no es cierto? Y el agua líquida que está saliendo por acá, que es la que se condensa, ¿no? Sí, esta masa de aquí, 0,010, es esta masa de aquí, ¿no? 0,01044. ¿Vale? Menos lo que entra. Y el, bueno, saqué 38,6 es 38,8, ¿no? Bueno, entonces ya te da un BTU, una cantidad de energía, ¿verdad? Pero lo que te está pidiendo es que lo calcules de este flujo. ¿Verdad? Y es por eso que viene ya con el volumen específico que tienes aquí, ¿no? Que ya lo calculamos antes. Pues mira, ¿qué cantidad de calor te metemos por minuto? Te debe salir más o menos 1360. Ya está, lo que ya sería la aplicación de estos balances de energía a nuestros ejercicios, ¿no? Pues ya, creo que con esto lo tenemos. Veamos otro ejercicio, yo creo que este es el último. Sí, dice aire a 26 grados centígrados en relativa del 10. Va, undergoes an adiabatic humidification. Procede en una, sí, procede como una modificación adiabática. ¿Sí? Use la figura 841, que es la carta psicrométrica, para estimar la saturación, la temperatura de saturación adiabática del aire. Sí, el aire tiene una temperatura evolución de 41 centígrados.
Calcule su humedad absoluta, su humedad relativa y su entalpía específica, ¿no? Entonces, sencillo. Mira, aire a 26 grados centígrados, humedad relativa del 10%. Me voy a mi carta psicrométrica. ¡Pum! Quitemos estas plumas raras. El borrador de plumas, sí, 26 grados centígrados, lo tienes aquí, tararán, 10 aquí. Mira. Perfecto, facilita encontrar el punto, ¿no? Dice la temperatura de saturación adiabática. Porque dice undergoes, ¿dónde estás el undergoes? No. Aquí está. Undergoes an adiabatic humidification. Humidificación adiabática, profe, ¿qué es eso de la adiabática? Humidificación es ganar y llenar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la adiabática? Entonces ahí se unen las ideas, pam, 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 y dices, ah, la adiabática es la temperatura del bulbo húmedo. Sí, es la temperatura del bulbo húmedo, la adiabática, porque eso es lo que sucede cuando le pones la gasita allá, la del bulbo húmedo. Pues vamos, le buscas la temperatura del bulbo húmedo y tu mezcla, mira. Y humidificación adiabática es seguir esta línea así para arriba. La del bulbo húmedo rectito para arriba, fíjate. Hasta llegar hasta acá. ¿Verdad? La del bulbo húmedo. Esta es la humidificación. Estamos ganando Y. Y llevándole la... no la saturación, sino de forma adiabática, ¿no? A esa temperatura. Que según esta raya estamos aquí. Esto es 10, es 11 grados más o menos. 11 grados centígrados. La temperatura... No, esto, mira, temperatura de adiabática, ¿no? 11 grados centígrados, que es lo que sacamos. Dice, use la figura para estimar la temperatura de saturación adiabática del aire, y ya está. Y si el aire existente tiene una temperatura de bulbo seco de 14 grados centígrados, y determine su humedad absoluta. Ah, no, pues muy fácil. Humedad relativa, pongámonos a los 14 grados centígrados. Mira, se calentó, pero solo llegó hasta 14 grados centígrados, ¿no? Solo llegó hasta aquí. Por tanto, el punto está aquí. Aquí. Este es el punto. Humedad relativa del 70%. Aquí está el punto, ¿no? Punto 1. A eso. Humedad relativa del 70%, más o menos, ¿eh? Humedad absoluta, leámosle por aquí, esto está acá, a 0,207, ya está. Entonces se calentó adiabáticamente, ¿no es cierto? Desde los 26 grados centígrados humedeció adiabáticamente desde este valor de acá abajo. Mira la cantidad de agua que ganó, ¿no? Desde 0,02 a 0,07, así ganó agüita, que es un contento, ¿no? Ya 70% de humedad relativa, porque justo cae en esta curva del 70%, y ya estamos. Y creo que con esto ya respondimos todas las preguntas, sí, me parece que sí. La humedad, sí, aquí está la humedad, 0,70, la humedad relativa 70%, bueno, la entalpía 31,54, no se debe dar. 31,54, sí, mira. Que es esta recta de aquí, y aquí está 31 punto y pico, ¿no? Pero con la corrección, que justo cae con el 0,05, por eso le corriges, ¿no? Y ya con eso estás listos. Creo que ahí estamos, chicos. ¿Sí? Ya con esto terminamos, porque ya la siguiente es calores de disolución y mezcla. Y aquí les pongo una notita, ¿no? Que dice, atentos en termo 2, porque en termo 2 vuelven a hacer cálculos con la psicrométrica. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, cuestionamiento o frustración. Pues yo en parte me doy satisfecho. Hemos dicho el Kahoot, que estaba medio incompleto, pero bueno, se hizo el Kahoot, se sacan notas de ustedes, me parece genial. Las lecciones, hemos hecho ejercicios en clase. Yo creo que hemos hecho una buena semana. Creo que hemos tenido una buena semana, mis queridos chicos. No sé si tengan preguntas. Ya me faltan, ¿qué? 4 minutos para que me manden votando de la facultad. Pero, por si acaso, Mentimeter,
Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues yo les atiendo de la manera más cordial del mundo. Presente. Eso. Ya. Si no, pues nos vemos la próxima semana. Hoy estamos jueves. Jueves de relajo. Arraigado. Bueno, no es jueves de relajo, es un jueves como muy caliente, pero ya estamos. Pues mis queridos estudiantes, no hay preguntas. Son las 4 y 57 y 58. Me dijeron que hasta las 5 está la facultad abierta, así que por eso me despido. Les doy un abrazo muy grande. Cuídense y nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Gracias.